Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, soy Patricia Coach. Gracias por estar en este video. El día de hoy te voy a compartir un tema muy interesante. Cuando dos personas se piensan todo el tiempo, hay dos señales. ¿Y cuáles son esas dos señales que te hace ver que no nada más tú eres quien está pensando en esa persona, sino también esa persona te está pensando? Y por ende y por consecuencia son dos conexiones mutuas, recíprocas, que se encuentran, que están ligadas, que están energéticamente conectadas, comunicadas. ¿Te ha pasado que cuando tú piensas en una persona mucho, pero no estoy hablando de tu persona especial, no estoy hablando de la persona que amas, estoy hablando de cualquier otra persona, que de repente, a lo mejor un amigo, una amiga, a lo mejor hasta inclusive una sobrina, una hermana, no sé, alguien que quizás, o una amiga que hace mucho tiempo, un amigo que hace mucho tiempo no ves, pero que por X, Y o Z se dejaron de ver, han dejado de tener comunicación, y de pronto sucede que no precisamente el mismo día, pero sí tal vez a los dos o a los tres días te enteras de algo de esa persona, o inclusive te manda a esa persona un mensaje y dices, ¡wow! Oye, ¡qué increíble! Este año no te mueres. Lo típico acá en México, este año no te mueres, estaba pensando en ti, me estaba acordando de ti. ¿Te ha pasado algo así? Ay, de vivir esa sincronicidad, de vivir esa conexión con esa persona, como si pareciera que el universo hubiese acomodado todo para que tú y esa persona se volviesen a comunicar. Pero te voy a decir algo, no eres tú la única persona, no eres tú el único o la única que piensa así en esta persona. Obviamente que la otra persona piensa así en ti. Y más cuando lo vives a nivel de intuición, cuando lo sientes aquí dentro de ti. Porque si solamente son hipótesis o suposiciones, pues realmente no pasa nada. No hay esa conexión, no hay esa reciprocidad, créeme. Para que verdaderamente dos personas se piensen, es porque lo sientes aquí dentro de ti, fuertemente en el corazón. Y sucede que hay ciertas cosas que te lo hacen ver, como te acabo de decir, esa otra señal que te acabo de comentar de que pensaste en esa persona y ya esa persona te manda un mensaje y ahora sí ya lo transfiero a tu persona especial, porque también puede suceder. ¿Por qué? Porque estás libre de resistencias. ¿A qué me refiero? A que realmente no estás demasiado necesitado, demasiado necesitada en querer recibir un mensaje de esa persona. Porque tú sigues adelante con tu vida. Porque no le das excesiva importancia, ¿sí? Porque no hay una barrera, un obstáculo que te impida que realmente cualquier deseo vehemente de tu corazón, de tu alma, pueda llegar a convertirse en realidad, tratándose de esta persona a la que tú quieres, a la que tú amas. Pero en cambio, cuando te agarras fuerte a esa esperanza, a esa ilusión de poder llegar a recibir un mensaje de esta persona, entonces, ¿qué sucede? Que entonces ahí no bloqueas tú todo lo que pueda haber con respecto a este encuentro tan padre, tan maravilloso. Así que se bloquea la energía, o sea, bueno, no precisamente la energía, pero lo que pueda darse en el universo, porque recuerda que aquí en este plano físico nosotros solo vemos con los ojos. Pero hay también un mundo invisible que nosotros no vemos. Y es ahí donde se tejen muchas magias, donde se tejen muchas cosas maravillosas de cuando pensamos
y sentimos en una persona. Créeme, cuando sentimos una emoción por volver a ver a esa persona, pero si estamos sintiendo la emoción de volver a ver a esa persona sin miedo, sin desesperación, sin urgencia, sin estar pensando en el pasado, sin estar trayendo esos momentos de que, ay, esta persona me hizo daño, me lastimó. Cuando no te enganchas en eso, ¿sí? Cuando lo dejas libre y dejas que todo fluya, entonces mágicamente sucede esto, que la otra persona te manda también un mensaje, ¿sí? Ocurre esa magia, ese momento tan bonito. Y como te digo, ¿cuándo puedes tú llegar a saberlo? También hay otras formas, cuando sueñas con esa persona, cuando también posiblemente ves letreros de nombres de negocios, o escuchas nombres que tienen el mismo nombre de esa persona. Ahí hay señales de que dos personas se están pensando al mismo tiempo. Dos personas están sintiendo lo mismo y están vibrando en la misma frecuencia. Dos personas están alineadas. Créeme. Así que ponte abusado, ponte abusada para ver si detectas este tipo de señales. Hay otra más. Que si tú a lo mejor tienes fotos de esa persona guardadas en tu celular, pero que no has estado viendo frecuentemente. Están ahí en un archivo o a lo mejor en tu blog de notas. Tienes ahí, las copiaste, las pegaste y las pusiste ahí. Y de pronto, por la mañana estuviste pensando en esa persona. Y por la noche, tu celular no sé cómo se movió. O sea, o tú lo traes, si eres mujer, tú lo traes en la bolsa, tú eres hombre y no sé, y de pronto lo dejaste caer en la mesa y se te abrió, no sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente, ¡pum!, se te abre, o bueno, ya le quitas, digamos, el bloqueo al celular, y a la hora que le quitas el bloqueo al celular, de repente te aparece así de la nada ese tipo de fotos de esa persona y tú te quedas, pero pues hace mucho que no abro esto. Ahí está la señal de que dos personas están pensando al mismo tiempo, están sintiendo. Y como te digo, todo está aquí, en que tú lo percibas, lo sientas y lo intuyas realmente aquí. ¿Sí? Es muy importante que estés detectando esos momentos, pero tampoco que estés tan agarrado o aferrado a ver, voy a tener mucha atención, a ver si se me abre mi celular, a ver si sueño con esta persona, a ver si escucho el nombre de esta persona por otros lugares. Porque de nuevo volverás tú a bloquear, tú misma bloqueas eso. Y menos llegan a ti las señales. En cambio, cuando estás de lo más relajado, de lo más tranquilo, sigues adelante con tu vida, sigues adelante con tus cosas, no estás tan al pendiente de eso. Porque recuerda que así como hay un mundo, así como hay este mundo físico que tú puedes ver con tus propios ojos, hay otro mundo, o sea, hay ese mundo donde la divinidad es la que está moviendo todo. Y de ahí radica tu fe. Porque cuando tú tienes fe en que todo eso que tú más deseas, en que si deseas que tú también, o sea, que así como piensas tanto en esa otra persona también piensa en ti. Créeme, si es algo bueno, algo hermoso para ambos, donde ninguno se hace daño, donde no le estás deseando mal a la otra persona, donde todo es puro, es pureza, son sentimientos puros. Son sentimientos genuinos, son sentimientos que brotan y que nacen del corazón. Entonces créeme, todo se acomoda, todo se da, todo llega. Y puedes claramente descubrir que así como tú piensas fuertemente en esa persona también fuertemente piensa en ti, porque muchas veces lo que tú buscas, te busca.
Lo que tú piensas, te piensa. Es por ley, es ley de correspondencia. Créeme, así es. Así que, pues qué bonito descubrirlo. Qué bonito descubrir que tú, que al igual que como tú piensas en esa persona, que sabes que aunque no tengas comunicación con esa persona en estos momentos, esta persona también está pensando en ti. Esta persona también te piensa. Así que bueno, espero que este video haya sido de utilidad para ti. Si así fue, te invito a dar like. Te invito a suscribirte aquí a esta hermosa comunidad Patricia Coach. Si no lo has hecho, es un canal secundario a mi canal principal. Te invito a visitar también mi canal principal Luz en el Alma. Si te gustaría tomar una sesión personalizada de coaching conmigo, envíame WhatsApp. Aquí en la descripción vas a estar viendo el número con tu nombre y la palabra consulta para que te podamos dar la información sobre las sesiones personalizadas de coaching conmigo. Y si te gustaría traer a esa persona especial, pero de forma permanente y no nada más quedarte con ay, yo sé que me piensa, sino ir más allá y atraerla de una forma más permanente, te espero en mi curso Cómo Atraer a tu Persona Especial. También de aquí debajo en la descripción vas a encontrar el link y ahí te lleva a la información del curso. También lo puedes adquirirlo por medio de PayPal. Si te gustaría hacerlo de esa forma, envíanos WhatsApp y te vamos a estar enviando toda la información. Muchísimas gracias. Te mando muchos besos. Mi nombre es Patricia. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Patricia Coach, Luz en el Alma. Cuídate mucho. Mil bendiciones. Bye. Espero haberte inspirado mucho con este video. Espero haberte ayudado. Si te gustaría aprender cómo atraer a esa persona que te gusta, que te encanta, a esa persona de la cual estás profundamente enamorado, o quizás a esa persona que se fue y que te gustaría recuperarla. Si quieres ir en serio y te gustaría profundizar más en cómo atraer a esta persona, en cómo enamorar a esta persona y en cómo tener la vida amorosa que realmente quieres y que realmente deseas, te espero en mi curso Cómo Atraer a tu Persona Especial. Aquí debajo puedes dar clic en el enlace que ves y tú mismo te vas a dar cuenta cómo estaba antes, o sea, es decir, el precio que tenía antes y ahora el precio especial en el cual lo vas a encontrar tan solo en $27 por tiempo limitado. Este curso te va a enseñar cómo atraer a esta persona de forma permanente, no un ratito, no un pequeño momento, ni un momento efímero, sino de forma permanente. ¿A través de qué cosa? De la inteligencia emocional y también a través de la herramienta que tú posees, que tú tienes. Te voy a enseñar cómo utilizar tu mente. Créeme, esta es una sola oportunidad por tiempo limitado que tienes. Gracias por permitirme ser luz en tu alma. Gracias por estar siempre aquí pendiente de estos videos en mi comunidad. Recuerda ser luz y brillar siempre, donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Mi nombre es Patricia, te mando un fuerte abrazo, muchísimos besos, gracias, bye.